de Prevención y Atención de Emergencias, FOPAE, la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá, el Instituto de Desarrollo Urbano, la Secretaría de Gobierno y la Alcaldía de Chapinero, se logró determinar con la asesoría técnica de la Universidad Nacional de Colombia el conjunto de obras necesarias para estabilizar geotécnicamente el edificio Green Office construido o en construcción por la compañía Pijao. Hoy se ha firmado el acta de inicio de las obras. Se ha tenido todo el cuidado técnico de tener la seguridad absoluta de que las obras son las necesarias para garantizar la estabilidad de la carrera 11 del parque en el cual estamos y del propio edificio. Se van a construir un conjunto de pilotes, las especificaciones técnicas las explicará el señor director del FOPAE. La constructora ha aceptado la determinación de la autoridad distrital y ha manifestado que tiene un cronograma que le permitirá en un lapso aproximado de 45 días terminar las obras que acomete desde hoy. Le damos la palabra entonces al señor director del FOPAE, Javier Pava. Luego de revisar juiciosamente las diferentes alternativas para mitigar el riesgo público generado en la zona, encontramos que la propuesta inicial que presentó Pijao requería algunos ajustes que tenían que ver con ampliar el número de micropilotes que habían propuesto, garantizar una distribución homogénea en todo el edificio, ampliar del número inicial de 56 pilotes a 76, situación que en el concepto de la revisión técnica nos demuestra que nos garantizarían factores de seguridad altos para que serían altos, que serían equivalentes a lo que inicialmente había planteado la Universidad Nacional de un muro perimetral. Igualmente, habíamos solicitado que se ampliara, se mejorara las condiciones del muro en el tercer sótano. Esas condiciones fueron aceptadas y con esas circunstancias encontramos que hoy podríamos que la ejecución de estas obras tener una estabilidad del terreno aledaño al edificio e igualmente unos factores de seguridad amplios para la estabilidad del edificio. El cronograma de obras está establecido en iniciar los trabajos desde la carrera 11 en los diferentes ejes que están en los planos y las expresiones técnicas que fueron aprobadas por parte de la entidad con el apoyo de los expertos de la Universidad Nacional. Y el proceso llevará a que vamos a tener un comité de seguimiento permanente para garantizar que se cumplan con dichas especificaciones técnicas. Pijao ha invitado a la Sociedad Colombiana de Ingenieros, situación que ha sido aceptada por parte nuestra para que haga la supervisión y esa supervisión va a estar permanentemente acompañada de un comité del cual haremos parte el FOPAE, la alcaldía local, y el profesor Álvaro González de la Universidad Nacional, quien va a ser nuestro asesor en todo el proceso. Al final de la construcción de las obras podremos presentar a la ciudad todos los procesos que se llevaron a cabo y tener toda la tranquilidad de que esas obras eran las que se requerían y que van a garantizar una seguridad para el espacio público, para los vecinos y para el mismo edificio. Doctor, ¿cuándo podrían abrir o habilitar la carrera 11? ¿Se abriría después de las obras o también se puede durante la intervención que se va a realizar? ¿Y qué costo tendría esa intervención? La apertura de la carrera 11 hemos insistido siempre que depende de la seguridad del terreno, de que tengamos no tengamos un riesgo. Creemos que solamente hasta cuando terminemos las obras que principalmente están en el eje que dan sobre la carrera 11, podríamos habilitar esa posibilidad de la carrera 11. En ese sentido tendríamos la tranquilidad, yo creo que sería hasta ese momento.
efectivamente sería hasta ese momento cuando daríamos una recomendación de apertura de la carrera 11. ¿En cuánto tiempo? 45 días. El cronograma presentado por Pigao corresponde a 45 días. Ellos plantean que es posible que antes de esa fecha posiblemente terminemos los dos ejes que son los fundamentales para abrir la carrera 11. Si eso es así, podríamos estar pensando que en dos meses o menos podríamos tomar esa medida. ¿Qué costo tiene y quién lo asumiría? Los diseños iniciales, los ajustes de los diseños, la ejecución de la obra estará a cargo de Pigao, quienes ellos van a asumir, digamos, toda esta parte, incluyendo la interventoría. ¿Cuánto es? Esa información se la dará Pigao. Incidentes que se han presentado desde el 14 de diciembre. Nos alegra y felicito a la administración porque finalmente se llega a un acuerdo, hubiéramos querido hacerlo hace 6 meses. La zona reviste total seguridad, la carrera 11 puede ser abierta inmediatamente, lo hemos dicho de siempre, la autoridad ha querido que se adopten soluciones y voluntariamente hemos decidido adoptar esas soluciones. Es muy importante entender que ha habido una mesa de trabajo, en la mesa de trabajo se acoge la propuesta presentada por Pigao, avalada por la Sociedad Colombiana de Ingenieros, y nosotros hemos hoy acordado que las obras iniciaron en el día de hoy, esta mañana ya los materiales llegaron, haremos el mejor esfuerzo para que en 45 días estén listas las obras. Es importante recalcar que el parque en el que estamos hoy haciendo esta rueda de prensa se rehabilitó y a las 3 semanas ya estaba rehabilitado. La carrera 11 prontamente esperamos verla abierta para que se pueda iniciar el transcurso de las personas. Preferimos no comentar el tema del costo. Pigao de manera voluntaria lo ha hecho. Queremos ser muy claros en decir que nuestra opinión es que técnicamente el edificio no requiere absolutamente nada. El edificio es estable, desde hace 6 meses lo monitoreamos con 40 metros a la redonda de topografía, con inclinómetros que exhaustivamente nos han dicho que el edificio está perfectamente bien. Para no confundir el tema de lo que sucedió con el parque, con duda alguna de que el edificio no esté en perfectas condiciones, y en eso quiero ser muy claro, porque es responsabilidad de nuestra organización que ya tiene 39 años y con el orgullo de nuestra marca, decir que el edificio es perfectamente estable. Hacemos todas estas cosas, siempre estaremos de la mano de la autoridad, nos alegra que este sea un ejemplo de lo que el sector público y la empresa privada pueden hacer acuerdos. Hay que hacer sacrificios, estamos haciendo un enorme sacrificio, pero lo hacemos con gusto, en beneficio de la ciudadanía y respetando nuestros valores que nos han guiado desde siempre. Muchísimas gracias a la alcaldía de Chapinero, al doctor Mauricio Jaramillo, muchísimas gracias al doctor Javier Pava, director de FOPADE, al secretario de gobierno, el doctor Guillermo Asprilla, porque hemos podido en muy cortos días hacer mesas de trabajo que concluyen en que hoy se inician los trabajos y esperamos darle la buena suerte, como lo hicimos en otras ocasiones, de que el tiempo nos favorezca para rápidamente abrir la carrera 11. Doctor Peñalosa, con esta obra, con estas obras, se han mencionado este capítulo, que se continuará con el desarrollo normal de la construcción. Así es, la alcaldía menor de Chapinero recibió en días pasados la licencia de modificación que modifica las cosas del incidente del 14 de diciembre. Con esto el edificio culminará rápidamente, esperamos que hacia finales de año el edificio esté al servicio. Hemos tomado la decisión de adoptar este parque, lo queremos bautizar con el nombre, si es pertinente, lo queremos bautizar con el nombre de Pigao. Lo hemos mantenido desde hace 6 meses y lo seguiremos haciendo porque este parque será vecino de nuestro proyecto, si Dios lo quiere, para toda la vida. Entonces seguiremos manteniendo el parque y arreglando todo lo que sea para contribuir con la vecindad. Director, ya que ustedes aquí... Las personas que...
que también resultaron afectadas, que viven del lado de la carrera 11, del lado de la 98 y de las que sabemos también hay demandas contra el distrito, contra el privado, ¿cómo se va a solucionar eso? No hay absolutamente ninguna demanda de ningún predio vecino. Hay predios afectados por los andenes que están opuestos al proyecto, que de años atrás vienen dañados. Esperamos que prontamente se arreglen. Los empezamos a arreglar en diciembre, pero nos pidieron que en esa zona peatonal pues no lo hiciéramos más, y ojalá prontamente se arreglen para abrir el tránsito. Es importante, el director de la FOPAE sugirió con muy buen criterio que tan pronto estén unas zonas de micropilotes contiguos a la 11, se puede abrir el tráfico peatonal, de tal manera que los peatones puedan transitar en los dos lugares, siempre conservando la seguridad absoluta. Ese es un interés, desde luego, de la administración y que nosotros adoptamos en todo sentido, que no haya ningún problema de seguridad. Un problema puede ser resuelto de múltiples formas, con distintos abordajes técnicos. La administración decidió contar, para tomar la decisión definitiva, con la asesoría de la Universidad Nacional de Colombia. La Universidad Nacional de Colombia propuso inicialmente unas obras, la constructora propuso una solución distinta. Finalmente, los cuerpos de ingenieros de la constructora y de la administración, asesorados por la Universidad Nacional, se pusieron de acuerdo en una solución que consideramos óptima, segura, viable y rápida. Doctor Asprilla, ¿cómo va a seguir funcionando el tema de las licencias de construcción, teniendo en cuenta aquí quién falló? ¿La licencia o los planes? O, no sé cómo se llama. ¿Qué va a pasar de ahora en adelante con esas licencias que se pidan para evitar problemas como este? Hay un concepto técnico de la Universidad Nacional, pero estamos en un estado de derecho. La decisión definitiva sobre una responsabilidad, si la hubiere, la dictarán las autoridades judiciales. Secretario, ¿han pensado también en que se genere algún tipo de multa luego de la aceptación de la responsabilidad del cierre de esta vía por más de 4 meses, 5 meses, debido a estas dificultades en esta construcción? ¿Se va a generar una multa contra la empresa o algo por el estilo? Ya hay una sanción contra la empresa porque la obra está sellada. La obra dejó de ejecutarse a partir del momento en el cual se presentó la situación de riesgo. Esta sanción implica, desde luego, consecuencias económicas para la empresa. Tendremos que estudiar qué otras acciones se desprenderían de la normatividad actual en lo urbanístico. Pero, por lo pronto, nuestro interés fundamental es reabrir la vía, garantizar la seguridad del entorno, y también es un interés legítimo de la constructora continuar su obra, y es el interés de la administración que la continúe y la termine. Secretario, los pilotes se ubican en el entorno afectado, tienen 40 metros de profundidad, son 76 pilotes. Tendremos que discutir con la constructora qué sucede con lo que fuere necesario para rehabilitar el espacio público que hubiere sufrido daños por la situación que se presentó. Pero también se van a reparar. Todo tiene que ser reparado. Como lo ordena el derecho, las cosas deben volver a la situación anterior al momento en el cual se presentó el riesgo. Señor. Por supuesto que toda obra pública y toda obra privada contempla unas garantías de estabilidad. El Código Civil colombiano ordena que las obras civiles tengan una garantía de estabilidad de 10 años, el Código Civil. Y las obras públicas tienen garantías específicas. Y además, nosotros tenemos la responsabilidad de garantizar que las obras se ejecuten de acuerdo con el diseño técnico aprobado por la Universidad Nacional.
Queremos reiterar que la forma de construir que hace Pijao desde hace 39 años en Colombia y en otros países y en varias ciudades de Colombia siempre cuenta con licencias, permisos, las máximas condiciones técnicas. El proyecto Green Office cuenta con la mayoría de los avances tecnológicos que hoy un proyecto verde tiene. Este edificio tiene economías energéticas, es de los primeros 5 edificios en Colombia con una condición de tecnología máxima. Las condiciones de seguridad son absolutas. El proyecto no es responsable de daños a la carrera 11 ni a los andenes. El proyecto está haciendo estos pilotes, estos micropilotes, como bien se ha notado en esta rueda de prensa, para salir de esta situación, para nuevamente volver a la calma y a la normalidad, y lo que ha mencionado el secretario de gobierno, que rápidamente la carrera 11 sea abierta. El edificio es estable y contempla todas las condiciones técnicas aprobadas. Celebramos que la propuesta que Pijao presentó es la propuesta avalada por la Sociedad Colombiana de Ingenieros y hoy me entero con gusto que también es avalada por la Universidad Nacional. Muchas gracias. Una última pregunta. ¿Eso quiere decir que Pijao solo se compromete a los pilotes pero no a reparar la carrera 11? La carrera 11 está de tiempo atrás afectada, no tiene responsabilidad Pijao. Los andenes del otro costado de hace 1 año y medio, 2 años dañados, no. Pero bien, como lo dijo el secretario de gobierno, haremos lo que conjuntamente tengamos que hacer y lo hacemos con generosidad de la mano de la autoridad distrital. Entonces, ¿qué van a arreglar ustedes puntualmente en Tropeño y los Arroyos Humanos? ¿Qué van a asumir ustedes? El proyecto va a ser unos micropilotes en la base del sótano. La carrera 11 no está afectada, el parque se arregló a las 3 semanas, los andenes opuestos al proyecto se arreglarán tan pronto las autoridades, así lo determinen por parte de las autoridades o porque sea. Si Pijao puede colaborar con eso, lo hará con mucho gusto. Las medidas que se tomaron están en función de una situación de riesgo público que se generó en la zona, donde evidentemente para nosotros hay evidencias de que se presentaron unos daños en el espacio público. Esa situación fue la que llevó a tomar las medidas de la administración en función de garantizar la seguridad de los vecinos, la seguridad de la vía, la seguridad del parque. Inicialmente buscamos tener unos estudios que nos identificaran cuáles eran esas causas, son estudios que realizó la Universidad Nacional. La Universidad Nacional tiene unas conclusiones sobre esas causas, conclusiones que pues, nosotros hemos asumido en la administración, desde el FOPAE como autoridad en el tema técnico hemos asumido esas conclusiones de la Universidad Nacional. Esas conclusiones necesariamente no las comparte el grupo Pijao, sin embargo son las discusiones que hoy en día existen frente al tema de las causas y que tienen un proceso, digamos, formal dentro del tema de responsabilidades que se evalúa y se está estudiando. Nosotros, desde la administración, en búsqueda de una solución a esta problemática que lleva más de 6 meses, encontramos que la solución propuesta por Pijao, con ajustes, con cambios y muchas cosas, podrían reemplazar la propuesta inicial nuestra. Son propuestas que va a construir y que va a garantizar. En primera instancia, que es importante que la ciudad sepa, es el tema de la seguridad, la estabilidad del terreno. Podemos tener algunos daños y reparaciones que se requerirán hacer o realizar en las zonas aledañas, pero antes de pensar en eso, lo que nosotros pensamos y lo que nosotros tenemos el compromiso con la ciudad es garantizar que el terreno aledaño y la zona aledaña al edificio sea segura. Por eso la insistencia en que se construyeran las obras que garanticen ese tipo de medidas. Creemos que los micropilotes como están planteados y de acuerdo a las exigencias que nosotros hemos hecho y que ha asumido la constructora, garantiza esa estabilidad del terreno y en ese sentido podemos tener una tranquilidad, digamos, de que no va a presentar otra situación como la que se presentó el hundimiento en el mes de diciembre. Esa medida, digamos, son las que la alcaldía local de Chapinero estableció para que se ejecutara y es la que estamos acordando hoy el inicio de esas obras que son fundamentales para la mitigación del riesgo.
Efectivamente hay otras acciones que corresponden al tema de reparación de daños de lo que se generan en el espacio público, que van a seguir su trámite normal en la alcaldía local de Chapinero, frente a que si ese tipo de acciones se ejecutan y quién las ejecutaría. Hoy lo que nosotros tenemos claro es que el tema de la seguridad frente al entorno la resolveríamos con este tema, y eso nos da una tranquilidad para que puedan haber cargas, pueda haber tránsito por la carrera 11, ¿sí? Sin embargo, pues digamos, lo que tiene que ver con otro tipo de aspectos tendrá que establecerse en las instancias que correspondan, en la cual tenemos diferencias con Picao frente a, digamos, a esas discusiones, frente a las causas y demás. Las instancias a las que corresponda se definirán ese tipo de aspectos. Sin embargo, nosotros nos corresponde como autoridad del distrito garantizar la tranquilidad para todo el mundo. Y consideramos hoy que esta situación que se presentó acá no puede por qué repetirse en otros edificios en las mismas circunstancias. Por eso vamos a hacer un plan de trabajo con las alcaldías locales, con el acompañamiento de FOPAE, para garantizar que las normas están establecidas para el tema de excavaciones, para el tema de construcciones, sigan lo que define la norma de sismorresistencia, toda vez que si eso no se cumple, fácilmente podríamos vernos evocados a tener daños en zonas aledañas. Y este ejercicio que hemos hecho acá con Pigao es un elemento que creemos aportar como precedente de buscar unas soluciones, e igualmente, como hemos visto, la voluntad igualmente de Picao de encontrar soluciones que nos permitan darle una solución en el corto plazo a la ciudadanía, pensando más que en las diferencias, pensando en los acuerdos que podemos llegar a un tema fundamental para la ciudad, como es el tema de la movilidad. Director, pero una gran preocupación para la ciudadanía era el estado de la vía. ¿Quién la va a reparar? A ver, la vía había presentado un problema de hundimiento asociado a un problema de estabilidad del terreno. No era solamente daños menores, sino eran problemas de un hundimiento generado por un problema de estabilidad del terreno. Lo fundamental allí en este momento estaría resuelto con las obras de estabilización. Picao hizo unas intervenciones de reparcheos y mejoras de la vía. El IDU va a evaluar esas condiciones, si eso es suficiente para las condiciones iniciales, y si no, a través de la alcaldía se evaluará la situación para que lleguemos en una mesa de trabajo, seguramente si llega a ser necesario, a que se mejore lo que ellos ejecutaron o no, de acuerdo con las inspecciones técnicas que defina el Instituto de Desarrollo Urbano IDU. ¿En cuánto tiempo sería esto? Creemos que eso puede ser en las próximas semanas, de tal suerte que podamos buscar las soluciones integrales al tema, pero lo central, y vuelvo a reiterar, era el tema de la estabilidad del terreno. Porque si no tenemos la estabilidad del terreno, no podemos tener seguridad en lo que coloquemos encima. Si esos micropilotes están hechos, podemos garantizar que lo que se puede hacer de reparaciones o conservación del espacio público, pues va a perdurar. ¿Verdad? Con las autoridades distritales por haber llegado a un acuerdo que se fundamentó en la propuesta que hizo nuestra empresa de construcciones Pijao. Sin embargo, debo manifestar que tenemos una discrepancia sobre la seguridad del edificio. Este edificio se construyó con todas y absolutamente todas las especificaciones que señaló el distrito. Tenemos la confianza de que no hay ninguna dificultad de seguridad, y en eso respetamos el concepto de las autoridades, entre ellas la del doctor Álvaro González, a quien de paso le doy los agradecimientos porque como asesor de FOPAE ha ayudado a encontrar una solución distinta de las que había propuesto la Universidad Nacional. Muchas gracias a ustedes por estar presentes.